En el día de hoy quiero analizar con ustedes la grave situación que se está presentando con las elecciones en los Estados Unidos, con el fraude electoral que está prácticamente en desarrollo. Y debo decir que es un tema del mayor interés para todos nosotros, sobre todo para los venezolanos, porque estamos conscientes de las graves diferencias que hay en cuanto a la posibilidad de que siga en la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, quien ha sido nuestro mejor aliado y a quien apoyamos y seguimos apoyando en forma incondicional, y la posibilidad que nosotros negamos de plano de que Joe Biden sea proclamado presidente de los Estados Unidos por la intención que tiene, pues, de no solamente restablecer sus relaciones con Cuba, Nicaragua, no solamente por someterse, pues, a la agenda de China, sino porque intenta, pues, suscribir ese acuerdo y negociaciones que lo que harían es darle más vida al chavismo y a la falsa oposición en Venezuela. De manera que para nosotros sí es importante el tema de las elecciones en Estados Unidos, a diferencia de otros políticos, de otras personas que opinan sobre el tema. Yo particularmente creo que no se puede ser neutral. No estamos jugando a esperar hasta el 20 de enero a ver qué va a pasar. Creemos que lo que más le conviene a los Estados Unidos y a Venezuela es que Donald Trump continúe en la presidencia de los Estados Unidos, pero no porque sea un capricho, sino porque fue la decisión soberana de la gran mayoría de los ciudadanos en Norteamérica que lo expresaron por la vía del voto. Y acá, pues, quiero comenzar para introducir el tema del día de hoy. La única manera de explicar el fenómeno, si es que se le puede llamar de esta manera, de que durante la campaña de Joe Biden vimos un candidato que prácticamente no hizo campaña. Los medios, las cadenas mediáticas, las cadenas de televisión y los periódicos prácticamente le hicieron la campaña. Y fue una campaña desde el ángulo de los medios para destruir política y moralmente a Trump. Trump ha sido un presidente que ha tenido que soportar los ataques de la prensa norteamericana sin ningún tipo de consideración, y de eso, pues, también podemos ahondar más adelante. Pero el punto acá es que estamos frente a un candidato que no hizo campaña, a un candidato que simplemente el argumento que daban para votar por él es que iba arriba de las encuestas, encuestas fabricadas, encuestas falsas, que a la final, cuando se cuentan los votos, no reflejan la realidad. ¿Cómo se puede explicar que le estaban dando a Joe Biden una diferencia de 20, 25 puntos por encima de Trump y prácticamente aún en unos resultados que han sido cuestionados, que han sido impugnados, la diferencia no pasa del 1%, del 2%? Sin duda, Joe Biden, el Partido Demócrata y la coalición que le apoyó sabían que la única manera de ganar era por la vía del fraude. Y por eso estaban sobreseguros, por eso Biden prácticamente no hizo campaña, por eso la campaña se la hacen los medios. Ustedes pueden ver las entrevistas que en algunos programas prácticamente de una manera vergonzosa, por ejemplo, la gente, los entrevistadores de CNN ayudaban a responder las preguntas. O sea, pero esto era producto justamente de un diseño. Y ese diseño de linchamiento político, de ataque, digamos, inclemente en contra de Trump, de comenzar el año 2020 con el impeachment, que era tratar de sacar a Trump por la fuerza, por la vía del juicio político en el Congreso. Como esto fracasó, entonces el virus que todavía está en discusión, el coronavirus, que todavía se piensa y hay gente que presenta evidencia y análisis que es una fabricación de China, es la magnitud del virus. Y esto es también otro tema que tendremos que analizar en su momento. El virus se magnificó de una manera tal desproporcionada simplemente porque se convierte en el arma política para destruir a Donald Trump. Todos los años hay virus de gripe, unos son más fuertes que otros, quizás otros han sido más fuertes que este, pero este es el único que capturó la atención mundial porque por la vía de las cadenas de televisión y de los periódicos estadounidenses se amplificó y se utilizó como un arma política para destruir a Donald Trump. Por eso estamos embarcados en todo este debate, en toda esta discusión, en todo este drama del coronavirus. Y aún con eso, con todo eso, Trump cada trimestre seguía presentando los mejores resultados
en cuanto a los indicadores financieros, los indicadores de la economía, los indicadores de empleo, porque él logró crear un clima de confianza, que trató de ser destruido por las cadenas de televisión y por los factores pues, que estaban tratando de sacarlo de poder. Una vez que se van las elecciones, se verifica lo que ya se venía denunciando. ¿En qué consiste? ¿Cómo se ha instrumentado este fraude? Este fraude tiene, como lo explicó ayer con mucha claridad, las evidencias que fueron presentadas no admiten duda de que sí estamos frente a un fraude, que es un fraude masivo porque abarca muchos estados, varios estados en los Estados Unidos. Es un fraude que ha sido sistemático porque fue planificado, ¿verdad?, en diferentes etapas, y es un fraude que tiene dos vertientes, una manual instrumental donde participan los empleados y otra electrónica, que es donde la empresa que está contando los votos contribuye a cambiar el resultado. Quiero hacer una consideración que es muy importante. Mucha gente, he leído en los comentarios, dice, bueno, es que ¿cómo es posible que esto haya pasado en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que, cómo se puede explicar que en un país como Estados Unidos, que es un imperio, pues una potencia, que tiene la mejor tecnología en lo electrónico, en lo militar, cómo es posible que esto esté ocurriendo, ¿no? Esto es increíble. Pero debo decir que cuando a veces uno escucha a la gente que dice, bueno, es que los americanos son a veces medio ingenuos, medio inocentes, creen todo lo que se les dice, no. Hay un elemento cultural que hay que tomar en cuenta. Y el elemento cultural es que en Estados Unidos funciona un sistema basado en el honor. Y la palabra tiene un valor, pero no es un valor simbólico, es un valor real. Por eso, en Estados Unidos, una persona que le miente a un policía, perdón, puede ir a la cárcel, porque la mentira se castiga. Y normalmente, en muchos procedimientos legales, judiciales, la palabra tiene un valor y se le otorga un crédito que es relevante. A diferencia, en otras culturas, por ejemplo, en el caso nuestro, de pronto a veces la palabra no tiene el mismo valor. En Estados Unidos, sí. Entonces, a veces, cuando se cumple ese código, la gente sabe que cuando alguien declara algo, pues lo está haciendo porque está respaldado por ese, está amparado pues, por ese código de honor. Esto lo digo porque lo que se presentó ayer no es poca cosa. Es la, la confirmación de que un fraude fue consumado. Hay muchas personas que han firmado bajo juramento, han presentado el affidavit, es una declaración bajo juramento, donde ellos evidencian y donde ellos declaran que efectivamente esas irregularidades fueron cometidas. Esto no puede ser ignorado. Esto no puede ser ignorado por las cortes, esto no puede ser ignorado por las legislaturas, porque sabemos que la última garantía, pero quizás la más importante en Estados Unidos, es que es una república de leyes, donde impera la ley y el orden. Y son los mecanismos republicanos de la República de Estados Unidos los que tendrán que intervenir para resolver y determinar y calificar este tipo de situación que ha sido presentada. ¿Cómo consistió el fraude, desde el punto de vista manual instrumental? En varias etapas. Quizás el más importante, perdón, que fue denunciado en el día de ayer, es el fraude, el voto por correo. El voto por correo significa que una persona puede enviar su voto en un sobre cerrado, pero ese sobre debe cumplir con ciertas normas que no fueron cumplidas. ¿Qué ocurre? Introdujeron una gran cantidad, millones de votos en estos sobres que deberían estar firmados y que esa firma debería cotejarse y el nombre con un registro electoral, pero es un cotejo que nunca se hizo. Así fueron enviados una gran cantidad de votos que no han debido contarse. ¿En qué consistió la viveza, entre comillas, de estos funcionarios electorales? Bueno, que ellos, una vez que recibieron, en primer lugar, recibieron esos votos en condiciones irregulares, estos sobres que no estaban firmados, que no estaban cotejados, decidieron contarlos. ¿Qué significa esto? Que abren el sobre, sacan el voto, destruyen la evidencia del delito, que es el sobre, tabulan el voto y entonces aparece el voto. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente, estos votos, por supuesto, eran de personas que había que adjudicárselos a alguien, porque estaba el voto y había que atribuírselo a alguna persona. Estos funcionarios electorales en diferentes estados decidieron de manera ejecutiva que el voto podía ser adjudicado a cualquiera que discrecionalmente el empleado electoral pudiese
decidirlo. De esta manera, muchas personas han venido declarando que fueron a votar y ya el voto había sido emitido, ya alguien había votado por ellos. Esto se presentó en forma masiva. La otra manera es que con el pretexto y con el engaño de decir que hay que incentivar el voto, hay algunas organizaciones no gubernamentales que supuestamente ayudan, que dicen, bueno, get out the vote, vamos a votar, hay que ir a votar. Entonces, para hacérselo fácil, fueron, por ejemplo, a casas de hospicio, a ancianatos, a hospitales, sitios donde hay gente que está disminuida físicamente, y le dicen, mire, señor Humberto, usted tiene que votar, sí, cómo no. Bueno, yo le puedo facilitar para que usted vote y usted participe. Entonces, en base a la confianza que yo puedo tener con esa persona, le digo, sí, cómo no, vote. Muchas personas votaron en nombre de quienes no habían delegado esa, digamos, esa responsabilidad, pero que además es un procedimiento absolutamente irregular. Hay organizaciones que se dedicaron a votar por personas simplemente con el argumento de que había que darle participación a la gente. Otras organizaciones, está demostrado, dieron incentivos, premios, tarjetas estas de gift card. Una serie, digamos, de elementos que cuando son considerados en conjunto, y como lo dijeron ayer Rudy Giuliani y Sidney Powell, cuando se ve que es en las ciudades que controlan los demócratas, bueno, estamos frente a toda una situación que no solamente ocurre digamos, la invasión masiva de votos irregulares, sino que también a esto se agrega el hecho de que cuando se está tabulando y cuando se está contando, donde se hizo manual y electrónicamente, han debido estar presentes los representantes de ambos candidatos. Bueno, a los representantes de Donald Trump, de manera, digamos, abierta, se les dijo no pueden estar presentes porque ustedes tienen que confiar en el sistema de honor. Y es que entramos en una fase donde ellos dicen, bueno, usted no puede creer que yo voy a mentir. Tiene que creer en lo que yo le estoy diciendo. Y esto trae a colación otro de los problemas que hubo con el voto por correo. Y que es que muchos votos fueron presentados en cajas después del 3 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Los votos por correo han debido entrar a la oficina de correo y a los centros donde estaban haciendo esta totalización antes del 3 o a las 12 de la noche del 3 de noviembre. Esto no fue así. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos millones de estos votos están en cajas o fueron encontrados en cajas en las oficinas del correo sin la marca, sin la estampa que indica el día y la hora en que entraron. Entonces le preguntan a un funcionario, bueno, ¿y estos votos? No, esos votos llegaron la semana pasada. ¿Y por qué no tienen la marca? Bueno, un error. No, entonces, para supuestamente con el argumento de no negarle el derecho a votar a esas personas, los funcionarios electorales deciden, hay que contar esos votos. Entonces, estamos frente a esa parte que es la parte instrumental, manual, donde funcionarios electorales intervienen para manipular el resultado electoral. Luego viene la parte electrónica. ¿Qué pasa con el voto electrónico? Bueno, que tampoco hay presencia, no hubo manera de controlar lo que estaba pasando. Ya es una historia que ha sido muy bien explicada, el caso de Voting Systems, el caso de Smartmatic, de Indra. Se usa tecnología que ya ha sido usada en fraudes electorales en otros países como Venezuela, donde nosotros tenemos experiencia conociendo la gravedad del fraude. El fraude electoral electrónico en Venezuela, que viene operando prácticamente desde el año 1999, en sucesivas elecciones usadas por el chavismo y aceptadas por la falsa oposición, que ha sido también beneficiaria de los fraudes electrónicos que han ocurrido en Venezuela. Estas compañías, sin ningún tipo digamos, de reserva, intervinieron directamente en el proceso de los Estados Unidos, en diferentes estados. Y el otro elemento cultural que es muy importante, que la gente no entiende cómo es posible que una empresa como estas empresas que han sido cuestionadas mundialmente por estar vinculadas al fraude, puedan participar en una licitación en un estado y ganar la licitación. Bueno, porque hay intereses, pero también porque la campaña que hay acá, y cuando ustedes ven que están prácticamente tratando de poner a Trump contra la pared y nadie se explica cómo es posible que, en teoría, el hombre más poderoso de la Tierra, supuestamente el presidente de los Estados Unidos, esté alegando que hubo fraude, es porque se están aprovechando del sistema de libertades que tiene Estados Unidos. Un sistema de libertades es un sistema que además tiene en sí mismo ciertas debilidades.
Y esas debilidades son las que han sido aprovechadas por los enemigos de Estados Unidos, que están tratando de desestabilizar la República y justamente de negarle el triunfo a Trump por la vía de tratar de imponer por el fraude la candidatura de Joe Biden. Entonces, la parte del fraude electrónico ha sido justamente la manera en la cual se dice, bueno, hay que darle crédito y fe a lo que dice la máquina. De manera de que la máquina ha podido ser alimentada en forma manual, ha podido ser alimentada electrónicamente. Hubo gente que votó y que nunca le dieron, digamos, un comprobante. No hay un registro impreso de ese voto. Y simplemente estas máquinas comienzan a arrojar resultados de acuerdo al programa que se le ha metido. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que cuando hicieron esto, se hizo de una forma que creó patrones de conducta. Por eso esos votos ingresan todos en forma masiva a una hora determinada. Por eso es que alegan, y ayer lo explicaron, es muy importante el detalle de que más de 1 millón de votos que fueron emitidos por Biden, en el tarjetón electoral aparece la parte para votar por el presidente y por otros cargos a nivel regional, a nivel del condado, a nivel local. Normalmente un elector promedio pues va a votar por el presidente, vota por un juez, vota por el sheriff, vota por un diputado, el diputado, el representante de su distrito. Muchos votos, millones de votos fueron emitidos en condiciones sospechosas, porque habría que dar la posibilidad de pensar de que algunos electores podrían decidir no votar por el resto. Pero millones de votos que hayan sido emitidos, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, de Wisconsin, de Michigan, de Arizona, y Georgia, en el caso de Arizona y Georgia son emblemáticos. ¿Por qué son emblemáticos? Porque se dieron peleas por el Senado que fueron muy cerradas entre republicanos y demócratas. ¿Qué quiere decir esto? Que había mucho interés de la gente en votar. ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, que en Georgia haya prácticamente más de 1 millón de votos emitidos solamente por el presidente de la República, por Joe Biden, pero ignoran el resto del tarjetón? Entonces, todo esto configura un fraude manual implementado por los funcionarios electorales, un fraude electrónico donde se hace una tabulación y un cuento de votos. Cuando dicen, que quizás no lo explicaron muy bien ayer, cuando dicen que los votos fueron contados en España y en Alemania, en realidad lo que están diciendo es que la transmisión de la data, cosa que los venezolanos que me están escuchando saben a qué me refiero, Divisay Lucena, CNE, sala de totalización, la transmisión de la data iba de la máquina a servidores localizados en España, en Alemania, y luego de allá regresaba una totalización, o sea, un resultado que en forma fraudulenta está favoreciendo a Joe Biden. Por esto que no tenemos la menor duda que estamos frente a un fraude que ha sido un fraude manual, un fraude electrónico, un fraude sistemático y un fraude masivo. ¿Qué viene ahora? ¿A dónde vamos con todo esto? Vamos al punto donde las instituciones de la República de los Estados Unidos de Norteamérica no pueden ignorar, no pueden hacerse de la vista gorda, no pueden, digamos, cerrar los ojos y negarse a entender y a ver la evidencia que se les está presentando. Por supuesto, la candidatura y quienes están apoyando a Joe Biden, ellos quieren usar lo que nosotros llamamos en español la política de hechos cumplidos. Es decir, y en inglés se dice voltear la página. Ya la gente está cansada, la gente ya quiere seguir adelante. Dejemos eso en el pasado y bueno, ya si hubo fraude, se proclama Biden y seguimos. No puede ser de esta manera, por lo que he explicado anteriormente. Estados Unidos es una república de leyes, de manera que tendremos que esperar los pronunciamientos desde el punto de vista legal y político, donde no se puede ignorar el fraude en sí mismo, las pruebas que se han presentado y la magnitud, porque abarca no 1, 2, 3, 4, sino varios estados. Y en el caso del fraude electrónico, prácticamente más de 32 estados en Estados Unidos que usaron el mismo software, que ahora tienen que comenzar a preguntarse con toda razón si ellos también habrían sido víctimas de este fraude electrónico. El punto donde estamos en este momento es que las instituciones tendrán que tomar una decisión y nosotros, yo tengo la confianza de que si bien es cierto que hay un sistema
de gobierno de la República, donde, por supuesto, participan miembros de los partidos republicanos, demócratas. Yo creo que debe prevalecer el imperio del orden y el imperio de la ley. Esto que estamos viendo es un intento de linchar moral y políticamente a la gente que ha dado un paso al frente y que está dispuesta a declarar bajo juramento, que ya lo ha hecho, de que efectivamente se cometió el fraude. ¿Qué es lo que está haciendo la gente de Joe Biden en lugar de contribuir a esclarecer la nube que hay sobre un triunfo que es y será cuestionado de ser declarado procedente? Ellos deberían ser los primeros interesados en resolver estos reclamos. Deberían ser los primeros interesados de que todo esto se resuelva. Y no es así. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué, por ejemplo, ayer no se pueden dar los nombres de las personas que han declarado? Porque primero, eso no es algo que tienen que decidir los medios. Segundo, porque al principio se cometió el error de dar a conocer a algunas personas y algunos funcionarios, que unos son demócratas, otros republicanos, que han declarado bajo juramento que efectivamente hubo diferentes elementos de fraude. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los han estado acosando, le están haciendo lo que la gente llama el scratch, y los están exponiendo prácticamente por la vía de lo que muchos demócratas están llamando en redes sociales, los están exponiendo al escarnio público. Es lo que también en Venezuela nosotros conocemos como la lista Tascón. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que a la gente que quiere realmente que se aplique la ley, se le expone al escarnio público, al desprecio público, para que ellos se inhiban. Y entonces, de esta manera, resolver esto, entre comillas, políticamente y pasar la hoja. Yo tengo la convicción y tengo la confianza de que eso no va a ser así. Creo que todos tenemos el derecho y el deber de informarnos exactamente de lo que está pasando. Pienso que los mecanismos de la República se tienen que activar, se están activando. Y esta es una solución que va a venir dada por la vía legal, vía tribunales, jueces que tendrán que resolver la materia que se les está presentando, que tendrán que valorar las pruebas que se les están presentando, pero también viene por la vía política. ¿Por qué por la vía política? Porque estados como Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, Pensilvania, por lo menos esos 6 estados, las legislaturas tendrán que decidir si logran certificar los resultados de una elección fraudulenta, o si por el contrario toman una decisión histórica de revertir y de corregir el fraude para designar ellos los miembros y los delegados al colegio electoral.